Bienvenidos, soy López, esto es 13 News. Los músicos urbanos Ángel y Chris firman contrato con la disquera de Pitbull. Los internacionales, como son conocidos en el mundo del reggaetón, trabajarán de la mano del músico Pitbull, reconocido intérprete, compositor y colaborador de distintas estrellas. Esta distinción le llega al dúo puertorriqueño tras 10 años de trabajo muy juicioso, tiempo en el que han presentado 4 discos que han llamado la atención no solo de los fanáticos, sino también de la industria. En el 2010 fueron reconocidos por los premios Billboard Latinos por la canción más sonada de la década en Puerto Rico, por su tema Ven Báilalo. Actualmente, Ángel y Chris están de gira, recorriendo diversas ciudades de Estados Unidos, Latinoamérica, México y Europa. Crean una aplicación para revertir los efectos de Instagram. Instagram ha hecho que los filtros retro se utilicen de tal manera que se ha convertido en una moda. Pero para los que prefieren volver a los colores originales de las imágenes, ya existe una aplicación para iOS que permite hacerlo. Se llama Normalize, que toma la foto de Instagram y a través de una serie de complejos algoritmos intenta devolverla a su estado original. Joe Masirovsky, responsable de este evento, explica cómo funciona la app en su blog, la cual está disponible para descargarse por 99 centavos de dólar en iTunes. Ya está lista la bicicleta voladora de Star Wars. El vehículo fue desarrollado por una empresa estadounidense llamada Aerofex y tiene 2 rotores en lugar de ruedas, algo que pudo concretarse después de casi 40 años de ser abandonado el diseño inicial debido a su falta de estabilidad. Esta máquina, que hasta ahora siempre había sido pensada como de ciencia ficción, podría tener varias utilidades y entre ellas se destaca la vigilancia que podría realizarse en las zonas fronterizas en las que abundan el contrabando de mercaderías y el tráfico de personas, entre otros ilícitos. A pesar de haber realizado pruebas con seres humanos a bordo, por ahora Aerofex no planea vender el vehículo. Tiene previsto utilizarlo como plataforma de pruebas para aviones no tripulados. Síganos en Twitter. Recuerda que también estamos en Facebook o en nuestra página de internet. En cualquier momento más, 13 News.